una de esas y duerme. Para comenzar las luchas como debes. Me castigo las pasadas por parte de Jack Fly ahí, clarinete para apoyar a su compañero. La pasada, la rápida reacción por parte de Fly. Clarinete, poco tiempo que toma Jack Fly. La verdad es que este joven técnico está sufriendo la consigna de luchar en contra de los nuevos. De dos grandes nuevos, aunque son dos monstruos de la rudeza, estos dos luchadores rudos. Ahora se trabaja un equipo. Doble patada, cuento. Destinado a toda la humanidad de Black Fly. Vamos al clarinete todavía. Lanzando de eso. Y el ambiente está más que puesto para que también los gladiadores acompañen con esta gran decisión que tenemos. Vamos, uno, dos. Solamente se alcanzó a escapar. Jack Fly. Esta es una sola caída, ¿eh? Cada quien debe llevar algo femenino. Cada quien tiene que llevar. Tiene que luchar ahora sí para llevarse esta victoria. En donde pues estamos teniendo un gran, gran encuentro en esta lucha inicial. Se escuchaba el conteo por parte de Mr. Ken y allá en la esquina. Clarinete que la final de la humanidad de Black Fly y la gente se mete con el rudo, con uno de los rudos que pasó Clarinete. Ahí vamos a Black Fly con el intento de reacción, con la reacción de la última. Ahora viene contra Clarinete el derribo por parte de la barriga. Ahí vamos a tirar el cuchillo de Herrera que no tengo que cerrar la semana. La llave de mi casa y teniendo. Pues, siendo de ruido entre los ruidos. Vamos a castigo, por parte. Vamos a quitar una bicicleta. Vamos al. El castigo, vamos. Hasta la humanidad de Black Fly. Se quedaban al precio. Pero viene otra vez el castigo. Por parte de Galio, con esa pasada. Y pues. Sí, deja muy a del río de Fly. Intenta levantar su cuerpo de Fly. Las patadas de clarinete. Del otro lado de la área. Solamente. Solamente cerrando. El castillo llevando. Ahora parece una buena llena de caballos. Por parte de. De la verdad, yo sé que no está. Queda ahí pensando, Mark Kraken, por parte de Black Fly, apoyado con el
zona, no sirve de gol. Hay cuernos de por medio. Por eso no llega la tercera palmada por parte de nuestro club. Y está haciendo un excelente jugador de referee en esta partida. Y no es todo de palas al muñeco de trato. La harineta no quiere ir a la posibilidad de por parte de y en ese diseño los tres amigos recordando al gran Eddie Guerrero, no solamente dos, ahí viene una cargada, cargada al estilo de Andorra, lo tiene a su merced, lo tiene rendido en función de la caída, lo tiene rendido a su mano. En primera instancia, con ustedes, ¡Corinthians!
individuales para esta noche en el gimnasio del Cerro Galáctico. Por parte del guerrero de Guadalajara, y perdió el brazo y el último latino se lo regresa a Miguel Berrío.
la...
y la gente se mete con ella. Están... Sacudido contra el consagrado. Esa ruleta que se ha comido en la plancha, en corto por parte de dice es como Guerrero Azteca, por parte de Tenín Omaya. Muy bonita la máscara por parte de Tenín también, tapadas, tratando de debilitar a Guido. Y también es un poco imposible, porque con el aje, con peso, es mucho más. El halcón sagrado, que es un... ¡Comenzamos la segunda!
que se va a enfrentar, sí, a la que se va a entra aquí Jaguarcito y el rey Jaguar en contra del último latino. Este tiro de luz es interesante, la vamos a dejar. Sí, el grito, señor, grito de Jaguar, la que es Jaguar. Del otro lado, la rechicia, ahí el ataque de Messi, el ataque del guerrero Jaguar. Y ya se deshizo de la última latina. Vale, que está por debajo de ahí, ya, los primeros,
para deshacerse del juego con varios pasajes para recibir al último latino por parte del guerrero sagrado. Ya se está haciendo la vieja esta contienda. Mira que pase por parte del guerrero sagrado. Ahí uno tapaba a la piel, la pantorrilla por parte del guerrero sagrado. Que están propinando al último latino. Entra con uno, pedir que saque un pide que saque a uno. Y sale reclamando a la defensa de uno. Ahora pues le pide simplemente a cada uno de ellos. El castigo a los trayos por parte de la defensa de uno. El grupo de técnicos técnicos que escucha en el gimnasio al fondo del ático. Ya los técnicos no ven como les llega cada vez más y más castigo, les están sintiendo su pregunta esta tarde noche en el gimnasio al fondo del ático. Ahí el golazo de su parte del guerrero sagrado. Del otro lado bailando el mismo guerrero sagrado zapateado. Último latino y está pasando, está descalificando mucho este resultado, están empezando la lucha. Sufriendo,
de tu estado al Morelia Jaguar y lo va a quitar, lo va a quitar la playera Jaguar, la defensa Jaguar. Bueno, pasamos a ver, porque se va a levantar incluso el autor Jaguar, pero ahí está el maquetazo. Por poco tienen ahí, vamos a ver. Ahí se escucha el todo el ingreso con el elástico. Se escucha el maquetazo por parte del último latino. Está siendo severamente castigado. Ahí está el Jaguar, y ahora retorna rápidamente. El balcón cerrado, perdón, el último latino. Que ya está frente a la selección a la mala. A ver, ¿quién se va a recorrer? Está el castillo del último latino que lo lleva al cuerno de las cuerdas. De este lado, el guerrero Jaguar, que también quiere tenerse la patada del Jaguar. El guerrero Jaguar, ahora patada, está preguntando Jaguar. ¿Qué va a hacer una patada, güey? Por parte de los dos guerreros, guerrero de piernas. Están siguiendo el cerro y ya la última latina, que la conoce contra los dos guerreros. El guerrero Jaguar nos van a saber cómo se termina esta noche. ¡Fuera! ¡Fuera!
señor Caguán y a un servidor en un mano a mano en Super Libre. Se va a esta revancha, mientras tanto vamos a esperar la tercera de la noche de esta tarde.